Buenos días. Damos a ustedes la más cordial bienvenida a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, correspondiente a este miércoles 8 de diciembre de 2021. En esta ocasión, a cargo del Servicio de Medicina Interna y Geriatría, el doctor Israel Gil Velázquez nos presenta el tema COVID-19 y su impacto en geriatría. Doctor Gil Velázquez tiene el uso de la palabra. Gracias. Pues buenos días. Voy a darles la plática acerca de ahorita un tema de mucha relevancia, sobre todo por el tema de pandemia. Les voy a hablar acerca de lo que es la infección por COVID-19, SARS-CoV-2, y así como el impacto que ha tenido en el campo de la geriatría. Bueno. Para empezar, por primero tenemos que entender qué es el COVID-19 o el virus SARS-CoV-2. Es una nueva enfermedad infecciosa respiratoria, evidentemente. La enfermedad es debida al coronavirus encontrado en el año 2019, conocido como COVID-19. Y este, pues obviamente se ha estado extendiendo a nivel mundial y en varios países. Por lo tanto, actualmente se le ha considerado como una pandemia. ¿Cuál es el periodo de incubación? Generalmente se dice que en promedio dura alrededor de 14 días. ¿Esto qué significa? Que si una persona normalmente permanece 14 días después del contacto con alguien que tuvo infección de virus COVID-19, pues obviamente aún no se ha convertido en un caso. Sin embargo, es una persona que estuvo en riesgo en exposición del virus. Otra de las cosas. Generalmente, ¿cuándo vamos a hablar de un caso sospechoso de infección de virus COVID-19? Generalmente, hablamos de un caso sospechoso de infección de virus COVID-19, sobre todo cuando alguna persona ha estado en contacto en los últimos 10 días con otra persona con infección del virus COVID-19 y que haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas. Entre estos, de los más frecuentes, presencia de tos, de fiebre, de disnea, que es obviamente el punto patognomónico de la enfermedad, o incluso dolor de cabeza. Estos son de los síntomas clásicos que generalmente entran en la definición de caso sospechoso de infección por virus COVID-19. Sin embargo, también los pacientes se han encontrado que cursan con algunos de los otros síntomas que son los que están aquí enumerados. Entre estos, la presencia de mialgias, de artralgias, odinofagia, escalofríos, así como también dolor torácico, que puede presentarse por la fisiopatología, que en un ratito la vamos a comentar, sobre todo por afectación de las serosas, principalmente que puede ser dolor de tipo precordial, similar al infarto agudo del miocardio, así como también dolor pleurítico, que generalmente va a aumentar con el desarrollo de la tos, así como es también el desarrollo de rinorrea y alina, así como también pérdida del olor, pérdida de los sabores, así como también afección conjuntival. Bueno, esos son de los signos y síntomas más frecuentes que vamos a encontrar en el paciente con infección con virus COVID-19. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dentro de la edad geriátrica, estas manifestaciones van a ser completamente atípicas. Entonces, no esperemos ver que normalmente los pacientes pueden llegar a cursar con todos los síntomas y signos que generalmente presentan en la población general, sobre todo porque existen cambios meramente de este grupo etario que van a hacer que las manifestaciones sean meramente atípicas y que generalmente las manifestaciones que puede llegar a presentar el paciente viejo van a ser manifestaciones específicas de síndromes geriátricos. Entre estos, los más importantes son los que enumeramos aquí en esta diapositiva. Entre estos, los más frecuentes es disminución del estado de alerta, es decir, el paciente generalmente nos lo van a manifestar como somnoliento, ¿sí? También hay una reducción de la movilidad, generalmente el paciente va a tener mayor nivel de dependencia en cuanto a la realización de las actividades, tanto básicas como instrumentales de la vida diaria, puesto que hay que tomar en cuenta que nuestro pilar más importante en geriatría es la funcionalidad y la independencia del mismo para realizar sus funciones, así como también el desarrollo de diarrea en algunos pacientes
Y otra de las cosas muy importantes, obviamente, que tienen que presentarse en el paciente, es que muchas de estas no van a manifestar fiebre, a diferencia de lo que son los pacientes más jóvenes. Y entre estos, pues obviamente son cambios normales esperados de la inmunosenescencia. Es decir, que generalmente lo que es la reacción inflamatoria a nivel orgánico en el paciente geriátrico, pues generalmente van a tener una manifestación de citocinas menos cruentas como es en el paciente joven y por lo tanto pueden llegar a no presentar fiebre. También va a haber aquellos pacientes que van a tener manifestaciones, que van a tener cambios en el estado físico, así como también la esfera mental. Y sobre todo hay que tomar en cuenta también algunos otros factores. ¿Cómo cuáles son? Entre estos hay que tomar en cuenta que el paciente viejo pues va a ser muchísimo más vulnerable a presentar las alteraciones inespecíficas de la enfermedad. Entre estos, hay que tomar en cuenta que el paciente geriátrico generalmente ya va a tener diferentes comorbilidades. Entonces va a tener diferentes patologías que van a tener como involucro alteraciones de la oxigenación a nivel pulmonar y por lo tanto también a nivel cerebral. Y las otras condicionantes es que también van a tener alteraciones en lo que es la irrigación también a nivel cerebral. Por lo tanto, esto nos va a conllevar a qué cosa, a cursar un estrés agudo en forma atípica. Por lo tanto, las manifestaciones atípicas de la enfermedad en el paciente viejo, ¿sí? Generalmente una de las características más frecuentes es el desarrollo de delirium y esto tomar en cuenta que puede manifestarse en sus diferentes fases, tanto hiperactiva como hipoactiva o sobre todo lo que es la manifestación de tipo mixto, ¿sí? Otro de ellos, generalmente el paciente viejo, que curse también con desarrollo de síndrome de caídas, e inestabilidad postural con hipotensión ortostática, pues con la lateralización de la marcha, ya sea a la derecha o a la izquierda en forma bilateral, pues obviamente nos va a conllevar también a sugerir que el paciente está cursando con alguna patología de tipo neumónica. ¿Sí? Otra de ellas, manifestaciones constitucionales como la astenia y sobre todo la anorexia o hiporexia con pérdida del apetito. Son otras de las condicionantes que generalmente puede llegar a cursar el paciente viejo. Otra de las cosas también que debemos de tomar en cuenta, el paciente viejo va a cursar con desaturación generalmente asintomática, sobre todo en aquellos pacientes que ya tengan patología neumónica o de una neumopatía crónica, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar o bronquitis crónica. Entonces, normalmente estos tipos de pacientes se cursan con hipercapnia crónica y por lo tanto van a tener cierta tolerancia a cursar con una desaturación a nivel sanguíneo y por lo tanto el paciente puede ser meramente asintomático, ¿sí? Y la otra de ellas, pues como les había mencionado con antelación, que pueden cursar o no pueden cursar con desarrollo de fiebre. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace a las personas mayores que sean mucho más susceptibles ante este virus? Ya lo mencionamos, enfermedades crónico-degenerativas, entre estas las más importantes, las de riesgo cardiovascular, hipertensión arterial sistémica, obviamente insuficiencia cardíaca congestiva, cor pulmonar y crónico en el caso de los pacientes con neumopatías crónicas, ¿sí? Así como también enfermedades que alteren lo que es el proceso del sistema inmunológico del paciente, como sería el desarrollo de diabetes mellitus y que generalmente en el paciente mayor pueda tener muchísimo más vulnerabilidad a cursar con resistencia a la insulina. Hay que tomar en cuenta que conforme va avanzando la edad, es directamente proporcional el avance de la edad a lo que es el desarrollo de la resistencia a la insulina, solamente por los cambios en el metabolismo per se de la célula. Entonces va a tener muchísima susceptibilidad a desarrollar resistencia a la insulina el paciente viejo, ¿sí? Y como nosotros sabemos, pues obviamente el paciente con hiperglucemia pues va a tener muchísimo más riesgo de padecer lo que serían los trastornos del oxígeno, de la oxidación celular, así como también la glucosilación avanzada. Entonces, pues obviamente esto va a conllevar alteraciones tanto en la conducción nerviosa, el desarrollo de las polineuropatías, así como también
las alteraciones de la microvasculatura, obviamente en el organismo, y esto va a conllevar a complicaciones que generalmente pueden llegarse a presentar en el paciente, cuanto y más si tiene una respuesta inflamatoria sistémica desarrollada por la coinfección de infección por virus COVID-19. ¿Sí? Otras de ellas, hay que tomar en cuenta también las otras enfermedades crónicas que generalmente pueden llegar a cursar con el paciente mayor, como es también insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o la misma neumopatía, que generalmente el paciente neumópata pues también va a tener mayor la habilidad de desarrollar afección a diferentes niveles, ¿sí? El siguiente punto o el siguiente rubro que también hay que tomar en cuenta en el paciente viejo es, como les mencioné hace ratito, la capacidad de independencia para realizar, obviamente, las funciones tanto básicas como instrumentales de la vida diaria, que va a hacer, obviamente, al paciente muchísimo más vulnerable a ser dependiente de su cuidado y para realizar las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y por lo tanto, va perdiendo una discapacidad para la realización de las mismas. Esto va muy de la mano a lo que se le conoce o lo que conocemos en geriatría como una pérdida de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia en geriatría? Es la pérdida que va teniendo el individuo, a lo que sería la capacidad para recuperarse. Y esto a diferentes sistemas, ¿sí? Resiliencia, entonces, lo tenemos que entender en geriatría como la capacidad del cuerpo para poderse recuperarse de las injurias o de las lesiones que pueden ser tanto intrínsecas como extrínsecas. Entonces, conforme va avanzando la edad, el paciente se hace muchísimo más vulnerable a las lesiones y por lo tanto va perdiendo esta capacidad que tiene el organismo normalmente para la recuperación. Y esto va muy, muy, muy englobado a sobre todo a los cambios en el sistema inmunológico, a lo que se le conoce como la inmunosenescencia. ¿Sí? ¿Qué es importante mencionar en cuanto a los cambios normales del envejecimiento? De la inmunosenescencia, que va a haber alteraciones sobre todo a nivel de las interleucinas y lo que son las citocinas inflamatorias. Hay que tomar en cuenta que todo paciente viejo, conforme va avanzando la edad, obviamente es un proceso que va a conllevar una inflamación de tipo crónico. Por lo tanto, va a haber un aumento de las citocinas proinflamatorias, como es la interleucina 6 y la interleucina 10. Así como también una disminución de las interleucinas, o aquellas citocinas antiinflamatorias en el cuerpo, y por lo tanto va a haber una disvariancia entre estas. Cuanto más, y obviamente hay una infección por virus COVID-19 que per se va a producir un proceso inflamatorio sistémico, no nada más pulmonar, pues obviamente uno de los pacientes más vulnerables pues va a ser el paciente viejo, ¿sí? También en este rubro es importante mencionar la duda que surgió el año pasado sobre la administración de las vacunas, el por qué el paciente joven tenía muchísimo más reacción en cuanto a la administración de la vacuna versus el paciente viejo. No es que el joven sea más vulnerable o sea menos resistente a lo que son los efectos de la vacuna y el viejo sea más resistente. No, lo que pasa es que el sistema inmunológico en el paciente viejo obviamente ya es menor a comparación del paciente joven, motivo por el cual la reacción inflamatoria que puede llegar a presentar lo que es la administración de la vacuna también viene a ser muchísimo más manifiesta en el paciente joven que en el paciente viejo. A eso es a lo que se debe principalmente lo que es la diferencia de las manifestaciones de la hiperreactividad que puede llegar a tener con la administración de la vacuna, independientemente del tipo que sea. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Pues obviamente el acúmulo de todos estos factores, de las enfermedades crónicas, aumento de la discapacidad, la pérdida de la resiliencia, así como lo son los cambios normales del envejecimiento en el sistema inmunológico, esto nos va a conllevar al desarrollo de lo que se le conoce el síndrome de fragilidad. Hay que tomar en cuenta que para hablar de fragilidad en geriatría, ¿sí? La diferencia del abatimiento funcional es que el abatimiento funcional generalmente tiende a ser reversible. Es decir, en el caso de un paciente que normalmente no tiene ninguna comorbilidad, tiene la infección por virus COVID-19, por ejemplo, y de una u otra forma recibiendo tratamiento, afortunadamente revierte y vuelve a ser nuevamente sano o al menos vuelve a ser del tipo funcional como era previamente a la infección. Eso se le conoce como abatimiento funcional. A diferencia del síndrome de fragilidad, donde pues obviamente si ya
tiene varios factores que van a conllevar a que el paciente tenga menos proceso o menos capacidad de poderse recuperar, pues el paciente va a tender mayor a las complicaciones y por lo tanto va a tender a complicarse en forma gradual hasta prácticamente llegar a la muerte. A eso es a lo que se le conoce como el síndrome de fragilidad, a diferencia de lo que es el abatimiento funcional. Otra de las cosas, fragilidad, también no nada más engloba lo que es el aspecto biológico, sino también engloba lo que es la esfera biopsicosocial, que es a lo que voy ahorita conforme vaya avanzando en la plática. ¿Sí? Ahorita me estoy enfocando meramente a lo que es la esfera del ente biológico, al individuo como organismo, así como también las diferencias que lo hacen muchísimo más vulnerable, a diferencia de lo que es el paciente joven. ¿Sí? Y el otro punto también importante a mencionar en cuanto a la susceptibilidad a la infección del virus COVID-19, pues obviamente es que va a aumentar la dependencia de los cuidados de terceras personas y por lo tanto el paciente va a perder obviamente lo que es el proceso de independencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con las comorbilidades? ¿Cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas que más se han relacionado con el proceso de las complicaciones por infección por virus COVID-19? ¿Sí? Entre estos se encontró que hay un predominio sobre todo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, así como les mencionaba desde un principio de la plática, las enfermedades cardiovasculares, entre estas hablando la más frecuente, cardiopatía hipertensiva, aterosclerosa e hipertensión arterial sistémica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, generalmente es de la más frecuente que también podemos encontrar. Así también el paciente mayor, lo que les mencionaba, también aquellos pacientes que ya tienen neumopatía crónica de base, llámese vía por fibrosis pulmonar, por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por bronquitis crónica, enfisema, cualquiera de asma, todos estos son factores que van a condicionar a que el paciente se pueda llegar a complicar con muchísima más frecuencia. Y la otra también, la presencia de enfermedad renal crónica. Esto sabiendo que per se la misma edad, a partir de los 30, 40 años de edad, se va perdiendo la función glomerular 1% generalmente del filtrado glomerular por año. Entonces el paciente octogenario, nonagenario, pues obviamente es muchísimo más vulnerable. De hecho, debemos de tomar en cuenta que por los cambios normales del envejecimiento, a partir de los 85 años, independientemente de los niveles de creatinina que tenga el individuo en laboratorio, ya tenemos que considerar al paciente como una insuficiencia renal crónica estadio 3 de Kadigo y por lo tanto ya tenemos que tener mucha cautela con el uso de los medicamentos nefrotóxicos. Entre estos, los más frecuentes que se usan en geriatría, el uso crónico de los AINES, así como también antibiótico terapia. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para realizar la merma del fraccionamiento de las dosis en el caso de que el paciente tenga factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica, que como podemos ver en esa diapositiva, es una de las comorbilidades que generalmente más se han encontrado y más se han relacionado con las complicaciones del paciente con infección por virus COVID-19. ¿Sí? Bueno, ¿a qué voy con esto? Pues prácticamente es para que nosotros veamos que hay muchos factores que van a contribuir al déficit en cuanto a la respuesta de metabólica y en cuanto a la respuesta inflamatoria a nivel orgánico y por lo tanto va a conllevar a que el paciente sea muchísimo más vulnerable a este rango de edad para poderse recuperar. ¿Sí? Aquí vamos a mencionar un ejemplo, un caso clínico, el cual pues menciona algunas de las características de varios de los pacientes con los cuales nosotros vemos en el hospital. Un ejemplo de ellos, paciente hombre de 86 años, quien ingresa al servicio de urgencias, obviamente tras ser dado de alta 15 días del mismo servicio por un episodio de descompensación de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? En esta ocasión ingresa por presencia de falta de aire, tos inicialmente seca, posteriormente productiva y con una desaturación del 86% de la saturación basal. Después, cuando llega el paciente, presenta una funcionalidad previa, generalmente que en antecedentes presentaba una funcionalidad previa adecuada con un índice de Barthes 95 de 100. Eso quiere decir que el paciente pues era prácticamente independiente para realizar sus actividades tanto básicas como instrumentales de la vida diaria. Era independiente para bañarse, cambiarse, vestirse, comer, ir al baño, caminar, prepararse sus alimentos, así como también para poder salir a la calle. Él prácticamente hacía sus actividades solito. No presentaba deterioro cognitivo previo y obviamente vivía en el domicilio con su esposa. ¿Sí?
Dentro de sus antecedentes de importancia, el señor era portador de hipertensión arterial sistémica, ya de 15 años de diagnóstico, en tratamiento normalmente con enalapril, 10 miligramos cada 12 horas. Además, también cursaba con antecedente de dislipidemia mixta, en tratamiento generalmente con atorvastatina, 20 miligramos cada 24 horas por la noche. Ajá. Y también cruzaba con triglicéridemia, sin embargo, normalmente no tomaba ningún tratamiento médico para ello. ¿Sí? Antecedente de tabaquismo de los 15 a 75 años de edad, y el consumo generalmente era entre los 10 y 20 cigarrillos al día aproximadamente. También, secundario a esto, pues ya tenía el diagnóstico de EPOC, tipo bronquitis crónica, secundaria al mismo tabaquismo, y generalmente estaba ya en tratamiento por neumología con salmeterol fluticasona, en spray un disparo cada 12 horas. Ajá, generalmente sin ningún otro antecedente de importancia. ¿Sí? A su ingreso, como llega con desaturación, aumento obviamente de la dificultad respiratoria, pues se le toma una radiografía que es la que podemos ver aquí. Bueno, ¿qué es lo que encontramos en esta radiografía? Pues obviamente evidenciamos primero la presencia de cambios crónicos de su neumopatía crónica de base, como es obviamente lo que es la bronquitis crónica con el atrapamiento de aire, lo que es la horizontalización de los arcos costales, así como también aumento de los espacios intercostales en ambos semitórax. También vemos la evidencia de lo que es el abatimiento del hemidiafragma derecho, que generalmente lo debemos de encontrar un poco más elevado. ¿Sí? Eso es en cuanto a los procesos de neumopatía, de la neumopatía crónica de base que tiene el paciente. También de base, generalmente, en forma indirecta, vemos que el paciente ya tiene datos de cor pulmonale, vemos crecimiento de lo que es las cavidades de la aurícula derecha, así como también vemos lo que es el abombamiento de la arteria pulmonar en lo que son los arcos izquierdos de la silueta cardíaca. ¿Sí? Generalmente, aquí también lo que podemos observar en esta radiografía es una cefalización del flujo arterial pulmonar, generalmente bilateral, y el punto más importante es la presencia de lo que serían radioopacidades con presencia de broncograma aéreo diseminados en lo que son todos los cuadrantes pulmonares. Ajá, donde vemos aspectos nodulares y macronodulares, sobre todo diseminados también en diferentes campos, en los diferentes campos pulmonares, tanto medios como superiores. ¿Sí? Motivo por el cual, pues obviamente, es la sospecha más importante, y aunada también a lo que son los hallazgos, obviamente a la exploración y el cuadro y el contexto clínico, que el paciente está cursando con un cuadro de neumonía atípica y obviamente se da a descartar infección aguda por infección por virus COVID-19. ¿Sí? Dentro de los laboratorios se encontró inicialmente con una leucocitosis leve de 12.500 a expensa de los neutrófilos y también se vio que el paciente tiene tendencia a la linfopenia. Ajá. Esto pues obviamente a qué nos conlleva, a que el paciente ya está cursando con un proceso inflamatorio, ese de predominio de los neutrófilos y también la linfopenia que generalmente se asocia también a lo que es el desarrollo de la infección por virus COVID-19. Hay que tomar en cuenta la eritrocitosis con la cual cursa el paciente por la neumopatía crónica de base con una hemoglobina de 16.5, hematocrito de 49.5. ¿Sí? El paciente con un descontrol glucémico, en este caso parece que es una hiperglucemia reactiva al proceso inflamatorio sistémico que cursa ahorita y una lesión renal, ajá, que no podemos hablar ahorita si es un proceso crónico agudizado, ¿sí? E hiperuricemia. También otras de las cosas que son muy significativas en los laboratorios, cursa con una hiponatremia e hipercalemia, muy probablemente secundario también al proceso de desarrollo de acidosis con la cual está cursando el paciente en este momento. ¿Sí? Tendencia a la hipocalcemia, ajá, y otro de los puntos también importantes, el BNP en cierto modo también se encuentra elevado, lo cual nos conlleva a que el paciente está cursando también con cierto grado ya de falla cardíaca, ¿sí? Y otra de las cosas también importantes, el dímero de elevado, en los cuales también se ha correlacionado mucho a qué se presentan los pacientes con secundarios a la infección de virus COVID-19. ¿Sí? Se le tomó una procalcitonina, la cual se demuestra que se encuentra alta, y una PCR también elevada y una BCG también. Ajá. Obviamente con esto, pues, lo que concluimos, así como los hallazgos de la evolución clínica y la radiografía, así como los hallazgos de laboratorio, que el paciente efectivamente se toma una prueba del COVID, ajá, la cual sale, pues, obviamente positiva.
Sí, se toma la prueba por PCR, la cual obviamente hace el diagnóstico confirmatorio de la infección por COVID-19. Y además de esto, pues también lo que sería el proceso de una sobreinfección agregada. Ajá. Bueno, ¿cuál fue la evolución de este paciente? Generalmente, pues este paciente llega con con las características clínicas que ya los mencionamos y pues obviamente tiene empeoramiento del cuadro respiratorio. Y por lo tanto, a pesar de esto, así como les mencioné, empieza a tener afección tanto a la oxigenación de la sangre como lo que es la irrigación cerebral. Y por lo tanto, la siguiente manifestación con la cual cursó el paciente es un síndrome confusional agudo. Inicia con delirium. Aparte de esto, la misma desaturación cardíaca, así como es la congestión cardíaca secundaria, pues empezó a presentar un paciente arritmia cardíaca con fibrilación auricular. Esto es secundario obviamente a la insuficiencia cardíaca descompensada que tuvo por el cohor pulmonar también afectado por la infección por virus COVID-19, adicional a obviamente a la respuesta inflamatoria sistémica con la cual cursó. Por lo tanto, el paciente cursa con una descompensación de la clase funcional cardíaca y por lo tanto, el paciente cursó con síndrome coronario agudo, probablemente hemodinámico por todas las alteraciones que les acabo de mencionar. Por esto también el paciente cursó con desnutrición calórico-proteica. Generalmente este tipo de pacientes con una infección de por virus COVID-19 tiene una pérdida ponderal, obviamente en la infección aguda, y esto pues, ¿qué condujo? Al desarrollo del síndrome de desacondicionamiento físico. Esto es secundario porque el paciente pues, obviamente es postrado en cama con síndrome de inmovilidad secundario y por lo tanto el paciente va perdiendo lo que sería el proceso de, del tono y de la fuerza muscular. Esto aunado también al desarrollo de neuropatía del paciente en estado crítico y por lo tanto al incremento de la sarcopenia. Nosotros en geriatría tenemos diferentes biomarcadores para evaluar lo que es el proceso de la fragilidad en el viejo y uno de los puntos más importantes es evaluar lo que es el desarrollo de la sarcopenia en el paciente. Entonces, hablando en conjunto el paciente con coinfección por virus COVID-19, pues obviamente va a tener un cuadro de inflamación sistémica aguda y por lo tanto va a tener un aumento al 200, 300% de lo que es el metabolismo basal del individuo y por lo tanto va a conllevar al desarrollo de la sarcopenia como producto final y por lo tanto esto nos va a conllevar a que el paciente pues va a tener muchísimo menos capacidad para recuperarse y por lo tanto va a tener con con el tiempo pues mayor propensión a desarrollar síndromes meramente geriátricos. Obviamente los más relacionados a lo que es el proceso de la limitación o de la merma en el estado de salud del paciente viejo, pues es sobre todo el desarrollo de síndrome de inmovilidad y todas las complicaciones que se conllevan también posteriores al desarrollo de la misma. ¿Sí? Esto desde el punto de vista biológico, tomando en cuenta todas las diferentes complicaciones que puede llegar a tener el paciente y obviamente pues saber que el paciente es muchísimo más vulnerable a complicarse, no solamente por la disminución de lo que es el proceso de mejora meramente orgánica, sino también todo lo que es la vulnerabilidad que tiene el individuo, también para complicarse con el tipo de medicación que se le dé al individuo. Entre estos, las complicaciones que más se han relacionado en el tratamiento en el paciente viejo, pues obviamente es la administración de medicamentos que van a predisponer a que obviamente disminuya lo que es el proceso de la absorción, así como es la administración de inhibidores de bomba de protones. Así como también muchos de los medicamentos que normalmente se llegan a usar en forma habitual en el viejo pueden llegar a cursar con constipación crónica, a incremento a lo que es el riesgo de deshidratación, así como también el desarrollo de delirium. Son de las complicaciones más frecuentes que se han encontrado en el paciente envejecido con infección por virus COVID-19. ¿Sí? También otro de los puntos importantes es las complicaciones que generalmente el paciente va a tener en la esfera mental. ¿Sí? Bueno, hay que tomar en cuenta diferentes factores que van a contribuir entre estos. Si el paciente ya tiene vulnerabilidad previa entre estos, proceso demencial previo, pues obviamente es un factor que va a condicionar a que el paciente pueda llegar a presentar mayor delirium e incluso el proceso de deterioro cognitivo se puede exacerbar aún más. Ajá. Otro de los puntos importantes, también se han visto que de las complicaciones que más se han asociado en el paciente por infección por virus COVID-19 ya quedan con cierta merma en cuanto a la
en cuanto a la funcionalidad pulmonar. El paciente llega, ya queda con cierto grado de insuficiencia tanto respiratoria como insuficiencia cardíaca, y cuanto más el paciente ya tenía daño crónico con antelación, pues obviamente este se va a ver muchísimo más mermado a diferencia de como ya lo estaba. Otro de los puntos también que se han encontrado en el paciente complicado en forma obvio, crónica por la antecedente de infección por virus COVID-19 es sobre todo a que tiene un mayor riesgo de desarrollar deterioro cognitivo, y esto es porque se ha visto desde un principio que desde el proceso fisiopatológico de la infección por virus COVID-19 tiene un factor protrombótico para desarrollar enfermedad multiinfarto en el viejo. Entonces, pues obviamente son otros factores que también tenemos que tomar en cuenta para la infección de virus COVID-19. ¿Sí? Estos son de los aspectos desde el punto de vista fisiopatológico. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta de que muchos de estos también van a tener desarrollo, sobre todo de aspecto psicosocial. Entre estos, otro de los factores que generalmente no son tan evaluables en el proceso de la medicina per se, pero pues obviamente, desafortunadamente en geriatría también vemos lo que es la esfera biopsicosocial. Entre estos, ¿qué fue lo que más se ha encontrado en la infección de los pacientes con infección por virus COVID-19? Es el desarrollo a nivel orgánico muy similar a lo que es el estrés postraumático. Es decir, obviamente que el paciente curse con una alteración por infección por COVID-19 es una coartación completamente de su funcionalidad y de su independencia, tanto desde el punto de vista tanto física como psíquica y social. Entonces, obviamente esto va a conllevar a que el paciente sea muchísimo más vulnerable. Otra de las cosas, hay una gran cascada de duelos. Y esto, duelos porque hay pérdida de todo, la más importante, pérdida de familiares, la pérdida obviamente de recursos que normalmente, generalmente son recursos humanos, que muchos de ellos pues eran los cuidadores primarios, y por lo tanto va a conllevar a que obviamente también tengan muchísima más vulnerabilidad del viejo de poderse complicar si no hay un cuidador primario. ¿Sí? Entonces el paciente normalmente cuando tiene pérdidas, pues va a depender muchísimo también de la evolución del mismo paciente. Entonces se ha visto que tiene mucho, mucho papel, sobre todo en lo que es el desarrollo del duelo, a diferentes niveles. ¿Sí? Otra de las cosas también importantes a mencionar es el concepto de viejismo, o edadismo, que también se le ha dado el nombre, y esto relacionado sobre todo a que el paciente es viejo y que conforme va avanzando la edad, pues casi todo lo atañen al proceso del envejecimiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que estos factores pues son más que nada, pues son de aspecto social y de tipo peyorativo, en donde pues prácticamente todos se lo atañen al viejo. ¿Sí? Y eso es muy importante, sobre todo para factores bioéticos, en los cuales pues prácticamente es uno de los factores que nos han condicionado también, sobre todo ahorita ya no tanto, afortunadamente, que ha mejorado las condiciones de la pandemia, ya posteriormente tanto a los cuidados como a las vacunas. Pero en un principio, cuando tuvimos completamente lo que fue el nadir del proceso de la pandemia aquí en nuestro país, así como a nivel mundial, pues tuvimos desafortunadamente que llegar a un triage, en donde pues ahí uno tiene que elegir qué tipo de pacientes, si llegan con dificultad respiratoria y son candidatos a iniciarle el tratamiento con apoyo mecánico ventilatorio, así se lo pones al paciente joven o se lo pones al paciente viejo. Entonces, pues obviamente una de las de los factores condicionantes para elegir era la edad. Entonces, esto es un factor que pues desafortunadamente pues nos vemos obligados a tenerlo que tomar en cuenta para tomar una decisión. Pero aquí la gran pregunta es, ¿y si fuera mi abuelo, le doy la oportunidad de mejorar, sí o no? Pero bueno, ya ahí estamos hablando de que son factores que no lo sabe más que el que lo vivió. Y más que el que tuvimos la necesidad de tomar las decisiones en ese momento. Pero bueno, aquí es importante pues tomar en cuenta de que es otro factor que también tuvimos de alto impacto, obviamente, en lo que es el proceso de la pandemia, ¿sí? Lo que es el proceso del viejismo, y que muchas de las veces nada más la pura edad fue uno de los factores más importantes para tomar en cuenta si le damos o no le damos tratamiento, ¿sí? Otro de los factores, el aislamiento. El aislamiento en todo tipo. Si se infectó,
Obviamente, aislarlo y que no vaya a ser un factor de foco de infección para los demás. Ajá. Otra de las cosas, el aislamiento de la familia hacia el paciente. Ajá. Si alguien se infectó, entonces, pues obviamente, no, de que tenga al menos contacto con el paciente mayor, porque obviamente se puede contagiar y le puede ir peor. Ajá. Entonces, el aislamiento per se de él solito, el aislamiento de él hacia la familia, el aislamiento del viejo hacia la sociedad. Entonces, pues prácticamente hay pacientes que se encuentran en completamente aislados desde el inicio de la pandemia y hasta hoy día apenas están empezando a salir. Y pues obviamente también el aislamiento va a conllevar al desarrollo de padecimientos, sobre todo de tipo depresivos y algunos de ellos también con desarrollo de delirium. Entonces, pues el aislamiento es otro factor que también se debe de tomar en cuenta, sobre todo en estas épocas de pandemia. ¿Sí? Y lo que les mencionaba, los términos peyorativos que generalmente se correlacionan al viejismo como tal, ¿sí? Donde se dice que el viejo pues realmente ya no va a aportar a la sociedad, ajá, que realmente es una carga para la sociedad, que desde el desarrollo de las desde lo que es el dar las pensiones al viejo, ¿sí? Que son necesitados de ayuda porque pues, obviamente son los que más tenemos que apoyar. Ajá. Otros, pues obviamente, es aquellos pacientes en los cuales pues, prácticamente no van a tener ningún beneficio hacia la sociedad, ¿sí? Tenemos mucho los estereotipos edadistas, ajá, donde pues prácticamente hay muchos comentarios, los memes que salen, ¿no? Respecto al viejo, que están respirando, ¿cómo es posible que estén respirando el mismo aire? Que ya no deben de estar en la calle, que deben de estar aislados completamente en casa, ajá. Generalmente, uno de los puntos más importantes que tenemos que conocer, no solamente como geriatras, sino como médicos y como personal de salud, que no, vejez no es sinónimo de enfermedad. Ajá. Efectivamente, la vejez te va a ser muchísimo más susceptible a desarrollar algún proceso de enfermedad, pero per se como tal, la vejez no es sinónimo de enfermedad. ¿Sí? También el deterioro físico que va a conllevar a las alteraciones de los diferentes sistemas. Y sobre todo, también lo que les mencionaba, ajá, lo que el término de que se dice que es una carga de la sociedad. Ajá. Y otra de las cosas, hay que tomar en cuenta que las víctimas son las personas mayores y obviamente son las más vulnerables, ¿sí? Y otra de las cosas también que se han visto mucho, pues que generalmente, ajá, así como son las personas más vulnerables, pues son las que principalmente llegan a fallecer. Ajá. Y pues obviamente todo esto a qué ha conllevado, pues al confinamiento. Ajá. Ahora, el confinamiento, ¿cuáles van a ser las consecuencias del mismo? Va a haber una reducción de la actividad física y como les mencionaba, esto va a conducir al desacondicionamiento físico, también va a desarrollar alteraciones del sueño, entre estos la más frecuente es alteraciones de insomnio, fragmentación del sueño nocturno, inversión del ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Mayor deterioro cognitivo en el caso de los pacientes vulnerables, ya con deterioro cognitivo previo y por lo tanto también el desarrollo de depresión. Entonces, todo esto en consecuencia nos va a conllevar a que el paciente tenga muchísimo más riesgo de fragilidad y obviamente vulnerabilidad. ¿Sí? ¿A qué nos va a conllevar? Aumento del sedentarismo y por lo tanto esto va a aumentar el riesgo cardiovascular, una alimentación inadecuada. También aquí aprovecho para mencionar sobre todo también para alteraciones que van a conllevar también en lo que son alteraciones del alimento, en donde generalmente si el individuo estaba acostumbrado a preparar sus alimentos, ya con la pandemia ya no normalmente ya se conlleva a adquirir alimentos de fuera, que lleguen algún externo y traiga el alimento y pues él ya no lo va a preparar, ¿sí? Este riesgo tromboembólico por el mismo sedentarismo. Y obviamente todo esto va a conllevar al riesgo de muerte, ¿sí? Y esto se vuelve un círculo vicioso porque obviamente un factor, con respecto a otro factor de riesgo, no son independientes, sino son sinérgicos entre uno y otro, ¿sí? Bueno, y esto normalmente son en pacientes que viven en nuestra casa, que viven en su domicilio, que viven con su familia. Sin embargo, ¿qué pasa en las residencias? ¿Qué pasa en lo que son las habitaciones de reposo y en lo que son las casas de día? Generalmente, dentro de las medidas desde que inició la pandemia, el punto más importante, prohibición de las visitas como medida preventiva.
Este fue el punto primordial. Entonces, el paciente tiende a tener mayor aislamiento y obviamente tiende a desarrollar mayor depresión y deterioro cognitivo. ¿Sí? De por sí, la ida a un asilo, siempre cuando tenemos un ingreso a un asilo o a una casa de reposo, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la causa por la cual va el viejo al asilo? Uno diría, pues yo de viejo, yo que me llevo en un asilo y mejor, ¿no? Yo no ando molestando a nadie. Sin embargo, ya viendo la realidad, quienes tenemos la oportunidad de conocer residencias de viejos, ¿sí? Las respuestas son porque el paciente normalmente es muy normalmente no acepta que es que sea dependiente o que pueda requerir ayuda de algún familiar. O simple y sencillamente la red de apoyo es frágil y no tiene familiares que lo tengan, que lo puedan cuidar y por lo tanto no cuentan con un cuidador primario. Ajá. Esas son de las principales respuestas que generalmente nos encontramos del por qué el paciente llega a una residencia. Y luego a esto, a inicio de la pandemia, se prohíben las visitas, entonces es pues, un punto muchísimo de mal pronóstico. ¿Sí? Es una fuente de aislamiento y de aislamiento social. ¿Sí? Hay una soledad emocional por lo que les mencionaba. Ajá. Y obviamente, actualmente, afortunadamente, se puede llegar a dar la comunicación por videoconferencia. Sin embargo, no todos tienen acceso a estas posibilidades y no todos conocen el uso de este tipo de utensilios. ¿Sí? Bueno, ¿qué podemos hablar acerca de los efectos globales de la pandemia de virus COVID-19? ¿Sí? Las personas mayores han sido reconocidas globalmente como uno de los grupos de población más vulnerables por todos los factores que ya mencionamos. ¿Sí? Ahora, estos no son vulnerables solamente a contraer virus COVID-19, ajá, con consecuencias graves, incluida la muerte, sino que también por todo lo que les mencioné, todo lo que conlleva agravamiento de las enfermedades, de las comorbilidades que tiene, de las coinfecciones, de las alteraciones del mismo envejecimiento, etcétera, etcétera. Ajá. Bueno. Y así, el otro punto también a mencionar, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con lo que sería el proceso de las direcciones avanzadas limitadas? ¿Sí? Pues obviamente tenemos que tomar en cuenta que eso también tuvo afección en cuanto a los derechos humanos. ¿Sí? Reconocer que las personas mayores se encuentran, que son de las más vulnerables a la marginación y a la fatalidad por infección por virus COVID-19. Y otras de las cosas. Esto es muy importante, deben estar contempladas en los procesos de la toma de decisiones, porque muchas veces recae la decisión en el familiar o en los hijos sobre si se intuba o si no se intuba o hasta dónde vamos a llegar. Ajá, entonces, por eso es importante tomar en cuenta, siempre platicar con el viejo, cuál es su perspectiva respecto a la toma de decisiones si es que se llega a complicar. Ajá. Y esto para ver tanto los tipos de respuesta, la recuperación, preparación y la reducción de los riesgos como nuestros objetivos. ¿Sí? Y obviamente aquí, uno de los objetivos primordiales, ¿cuál va a ser? Ajá. Obviamente salvaguardar los derechos del paciente, ajá, para tomar obviamente su decisión y respetarla en situaciones de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto debemos de tomarlo en cuenta y se debe de platicar con el viejo. Cosa que no se ha hecho a pesar, no, no todos lo han hecho, a pesar de todo lo que hemos vivido en la pandemia y esto a nivel mundial. ¿Sí? ¿A qué ha conllevado la pandemia de COVID-19? Pues prácticamente a dos tendencias. Número uno, la incertidumbre de que si me enfermo o me da COVID o le da COVID a alguno de mis familiares viejos, ¿sí? ¿Me va a ir bien o me va a ir mal? Es un volado. ¿El miedo a qué? ¿A miedo a que si me voy a morir? Miedo de que si voy a quedar con secuelas y voy a depender de un tanque de oxígeno. Ajá. Amenaza. ¿Amenaza de qué? Amenaza de mi salud. Amenaza de la familia. Amenaza económica. La soledad por todo el aislamiento que conlleva que ya mencionamos. Y esto a la par de que aumenta obviamente el proceso de ansiedad, el proceso de estrés y el proceso de frustración por obviamente la merma de la capacidad de respuesta a diferentes niveles y sistemas, tanto biológicos como psicológicos y meramente sociales. Porque también no tenemos en la actualidad algún programa gubernamental en donde pues, prácticamente se ponga y se apoye lo que son los derechos del paciente viejo, ¿sí? Sobre todo en procesos agudos como ahorita es la pandemia. ¿Sí?
¿Cuáles son los retos que tenemos nosotros como personal de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19, en el proceso, sobre todo en la atención del paciente viejo? ¿Sí? Entre estos los más importantes, tenemos que tener un apoyo principal del servicio de psicología, donde los objetivos es reducir la ansiedad, fomentar y reforzar las estrategias de afrontamiento, sentimientos de control y autosuficiencia en el viejo, ¿sí? Detectar cuáles son los factores de vulnerabilidad y protección, y obviamente el manejo del duelo en diferentes sistemas y diferentes etapas, y estratos en los cuales que se conllevan las pérdidas a diferentes niveles en el viejo. Y obviamente hay que tomar en cuenta de que tenemos que reforzar las medidas de relaciones intergeneracionales. ¿A qué voy con esto? No solamente lo que es la relación padre, de abuelos-hijos, sino también lo que sería abuelos-padres-nietos. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces también, más con el cambio generalmente de las diferentes generaciones, pues conlleva que se haya perdido sobre todo la importancia de lo que tenía antiguamente el viejo, el anciano como tal, como proceso principal, como un individuo principal en la familia. Pues poco a poco eso se ha ido perdiendo. Entonces, una de las medidas o de los retos que tenemos ahorita por la infección por virus COVID-19 son las medidas de relaciones intergeneracionales, sobre todo con las generaciones más recientes. Con esto les doy un rubro muy importante y resumido de cuál es el impacto que ha tenido en la geriatría la pandemia de infección por virus COVID-19. Como pueden observar, no solamente ha tenido una afección desde el punto de vista biológico, sino también conlleva a muchas de las complicaciones en las diferentes esferas, entre estos la biológica, que hace muchísimo más vulnerable al paciente, la psicológica, que es un factor que guarda muchísimo, mucha importancia, sobre todo con el factor pronóstico del paciente, y obviamente la esfera social. Y otra de las cosas también con las que quiero cerrar es que debemos de tomar en cuenta que no solamente el personal médico es el encargado de desarrollar lo que es la atención en el paciente viejo por infección de virus COVID-19, sino generalmente toda nuestra atención debe de ser multidisciplinaria. Trabajo social, psicología, enfermería, los familiares, cuidadores primarios, nosotros como médicos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Israel Gil Velázquez el haber presentado este interesante tema. E invitamos a todos ustedes a continuar participando en las sesiones generales de este hospital todos los miércoles a partir de las 9:30 horas. Buenos días.